amigos de YouTube, Telefuentes aquí otra vez. Ya sé que ustedes han esperado que subiera más videos para violín y ya, pues, su deseo se ha hecho realidad. Entonces, voy a enseñarles ahorita cómo tocar esta canción que toqué, La Malagueña, en el tono más popular para hombres, en el tono de mi menor. Entonces, ojalá pues que les guste y ahorita regresamos aquí con el diapasón en la mano ya para enseñarles ya cómo va. Ok amigos, ya aquí con el diapasón en la mano, voy a tratar de poner una guía para que me puedan seguir. Pero no tiene mucho, no está muy, muy difícil ese guapango. Nomás vamos a quedar en la primera posición. Y voy a enseñarles el principio de la canción y luego voy a enseñarles nomás unos adornos que puedes echar en cuando alguien está cantando, ¿verdad? Entonces, vamos ahorita con el principio. Eso, vamos a empezar en la cuerda de La. Vamos a tocar un Si, primer dedo, en la cuerda de La. Y luego vamos a tocar con el anular, en la cuerda de La, un Mi bemol. Y luego en la cuerda de Mi, un Fa sostenido. Primer dedo abajo, digo primer dedo arriba, porque el primer dedo abajo es Fa natural. Entonces vamos a tocar un primer dedo arriba, que es un Fa sostenido. Entonces, si mi, si mi, si re, si mi, si mi, fa, si mi, si mi, fa, si mi, si mi, fa, mi, mi, de mi. Entonces, re sostenido o mi bemol, como lo quieras ver, pero yo siempre, como desde que he empezado, lo llamo mi bemol, pero es un re sostenido. Entonces, si re, fa. Entonces, si re, fa. Eso lo puedes hacer de dos diferentes maneras. Puedes hacer si, re, si, re, fa, si, re, si, re, fa, si, re, si, re, fa, mi, re, mi. Puedes tocar mi abierta, mi y luego re sostenido y luego mi otra vez abierta. O puedes tocar fa y luego mi en la cuerda de la. Mi, re, mi. Si, re, si, re, fa, si, re, si, re, fa, si, re, si, re, fa, mi, re, mi. ¿Ok? Y eso es el principio de la canción. ¿Ok? Y luego vamos con este. Entonces vamos tocando igual. Vamos a quedar así. Pero eso vamos a tocar en la cuerda de. Vamos a dejar el dedo ahí. El Si en la cuerda de La. Y vamos a tocar la segunda cuerda y la primera. Entonces vamos cambiando. Ok, so entonces Si, re, si, re, fa, si, re, si, re, fa, si, re, si, re, fa, mi, re, mi. Y luego si, mi, sol. Entonces vas a cambiar. Si, mi, vas a sacar el dedo en la cuerda de La en Si. Y luego con el dedo del medio vamos a tocar un Sol natural en la cuerda de Mi. Entonces, si, mi, sol, si, mi, sol. Entonces después de ahí, si, mi, sol, si, mi, sol, La, Sol, Fa, Mi, Mi. La, Sol, Fa, Mi, Mi. La, Sol, Fa, Mi, Mi. Ok, entonces si, mi, sol. Si, mi, sol. La. Dedo anular, la natural. En la cuerda de mi. La, sol, vamos bajando. La, sol, fa, mi, mi. La, sol, fa, mi, mi. Y luego en la cuerda de la, re. Y do sostenido.
Re, vamos a tocar un double stop, que se dice, vamos a dejar los dos, el dedo anular en la cuerda de mi, tocando un fa sostenido, y luego vamos a poner el dedo, digo el dedo índice, luego el dedo anular en la cuerda de la, tocando un re natural, entonces, y vamos a cambiar, entonces es, entonces vamos a sacar dos veces. Re, fa, re, fa, la. Ok. So, entonces vamos a sacar esos dos dedos ahí. Ok. Re, fa, re, fa, la. Re, fa, re, fa, la. La en la cuerda. En cuerda anular. En la cuerda de la. En la cuerda de mi, digo. Y luego. Si, la, sol, fa, la. Sol, fa, sol, si, fa, si, la, sol, fa, la, sol, fa, sol, si, fa, si, la, sol, fa, la, sol, fa, sol, ok. Entonces vamos a darle otra vez, re, fa, la. Luego aquí va. Entonces, y esa parte de re, fa, re. Si, la, sol, fa, la, sol, fa, sol. Y luego, sol, la, si, la, sol, fa, mi, sol, fa, mi, re, fa, fa, re, si. Ok, otra vez. Si, la, sol, fa, la, sol, fa, mi, sol, fa, mi, re, fa, fa, re, si. Okay, otra vez más, bajando. Si, la, sol, fa, mi, re, fa, fa, re, si. Si, la, sol, fa, mi, abierta, sol, fa, mi, re, sostenido, fa, fa, re, si. Entonces, después de ahí, entonces, desde el principio. Entonces, sola, entonces, sola, si, la, sol, fa, la, sol, fa, mi, re, pa, fa, re, si. Y luego después de esa, vamos a tocar casi lo mismo, puedes tocar lo mismo, digo, puedes tocar lo mismo, pero porque en esa canción tocas la música doble. Pues tocas en el principio, tocas la música doble, pero en la segunda parte lo puedes tocar igual o puedes darle un poquito diferente efecto. Entonces es casi lo mismo, pero vas dando otra nota en vez de decirle. En vez de nomás si, re, fa. Vas a dar si, re, fa, re. Si, re, fa, re. Si, re, fa, re. Si, re, si, re, fa, re. ¿Ok? Entonces la primera vuelta es si, re, fa. Si, re, si, re, fa. Si, re, si, re, fa. Mi, re, mi. Y la segunda vuelta vas si, re, si, re, fa, re. Si, re, si, re, fa, re. Si, re, si, re, fa. Mi, re, mi. Ok, si, re, si, re, fa, re, si, re, si, re, fa, re, si, re, si, re, fa, mi, re, mi. Y luego la segunda vez. Entonces, igual lo mismo, nomás vas dando otra nota después de la tercera nota. Y luego en la si, mi, sol, mi, vas a dar si, mi. En vez de dar si, mi, sol,
vas a dar si mi sol mi. Okay, igual re. Re fa, re fa, la fa, re fa, re fa, la fa. Y luego de todo lo demás es igual, nomás vas dando. Primera vuelta. La primera y la segunda vuelta son casi totalmente iguales, nomás en esos cada parte. Y luego nomás eso cambia, pero lo demás sol la si la sol fa mi re fa fa re si. Luego después de la segunda vez fa fa re si si do si la sol fa mi. Okay. La cuerda de la si, do, si, la abierta, sol en la cuerda de re, fa sostenido en la cuerda de re, mi en la cuerda de re. Nomás vas dando la escala para atrás. Pero no. Dale. Nomás dando, y luego das el arpegio de mi menor. Entonces si, do, si, la, sol, fa, mi, sol, si, mi. Ok. Y eso es todo para la música. Nomás se repite dependiendo cuántos versos el que va cantando va a echar. Puedes echar la música que quieres, pero siempre va a ser igual. Ya después. Y decirte, niña hermosa. Puedes echar las veces que quieras, pero siempre son doble. Puedes echar doble iguales o doble con la extra nota. ¿Ok? Y luego, unos adornos que puedes echar. ¡Qué bonitos ojos! Entonces, cuando va. Qué bonitos ojos tiene, debajo de esas dos cejas. Ok. Entonces ese adorno es. Qué bonitos ojos tiene. En la cuerda de la si natural vas a dar si, si, si. Si natural y luego vas a bajar un si bemol. Si, si, si. Luego mi abierta en la cuerda de mi. Si, 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 mi, fa, sol. Ok. Qué bonitos ojos tienes. Otra vez. Y luego la cuerda de. Entonces. Debajo de esa soseja. Eso va a ser la abierta o acá. O en la cuerda de re. La abierta o la cuerda de re. Luego es. Es la, sol sostenido, la. Re natural en la cuerda de la. Mi abierta. Fa sostenido. Entonces, qué bonitos ojos tiene.
debajo de esa ceja. Y luego sol, mi abierto fa. Qué bonitos ojos tiene, debajo de esa ceja. Y luego otra vez lo mismo. Go, si, do, si, la, sol, do, mi. Y luego, esos adornos puedes dejar. Qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar. Pero si tú no los dejas. Pero si tú no los dejas. Y decirte, niña hermosa. Nomás ahí, este si, si, do, si. Si, si, do, si. Okay. Si, entonces, a mi decirte, niña hermosa. Pues tocarle así. Y decirte, niña hermosa. No hace si, si, do, si, mi, fa, sol, la, sol, fa, sol, la, sol, fa, sol, la, sol, fa, sol. Como siempre, amigos, ojalá que les gustó, que les sirvió de algo. Por favor, regálame un like si te gustó el video, suscríbete al canal, sígueme en Facebook. Visita mi página de web, pues ahí voy a tratar de poner una guía para que me puedan seguir en el violín. Entonces eso es todo y hasta la próxima, amigos. Estamos viendo. Bye.